Vamos a conocer el sentido de la Navidad de algunas personas, este pequeño trabajo realizado por Matías Schneider, periodista de nuestro canal. Sí, Conchi, porque me encuentro acá en el Parque Ecuador para conversar con la gente acerca del sentido de la Navidad. Vamos a estar consultando a todas las personas acerca de qué significa para ellos la Navidad. Y para eso tenemos acá el carrito, este clásico carrito que está acá ubicado en el Parque Ecuador, donde se venden helado, aguas minerales. A mí me toca harto, soy bien de venir a jugar básquetbol acá y me gustaría conversar con ella. Primero que todo, ¿cuál es su nombre? Hola, Marcela. Marcela. Sí. Mire, quería consultarle, ¿cuál es para usted el sentido de la Navidad? Hoy el sentido de la Navidad es, bueno, recordar, aparte del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, el sentirlo en familia, estar en familia, compartir, es un día de recogimiento, de reflexión, sobre todo para familiar. ¿Algo familiar, emotivo, le gusta estar con su familia, alguna cena en particular? No sé, las papas duquesas generalmente son bien de esta fecha, ¿no? Bueno, yo de... no, papas duquesas no, pero sí la cena es especial. Un momento entonces para estar con la familia. Y recordar a los que ya no están con nosotros, por supuesto. Qué bueno entonces, qué bien, que tenga una feliz Navidad y que lo pase con su familia y feliz año nuevo también para usted. Gracias, igualmente. Manuel, te invito a que nos acompañes por acá, porque mira, estamos en el sector de los juegos, no sé si puedes mostrar, estamos en el sector infantil acá del Parque Ecuador, atrás podemos ver las canchas de básquet, se pusieron los arcos, ¿ah? Están los arcos para que la gente pueda venir a jugar, a hacer deporte, pero queremos conversar también con otro de los principales acá de lo que sucede con el tema de la Navidad. Los niños son los más importantes, sabemos, son los quienes sueñan con el viejito pascuero, a quienes nosotros también le hacemos obviamente los obsequios, pero también ellos viven y sienten esta Navidad de una forma distinta, la ilusión de la niñez. Es por eso que hoy queremos conversar también con nuestro amiguito. ¿Cómo te llamas? Fernando. Fernando, mira, hoy él también quería contarnos acerca del sentido de la Navidad. Fernando, ¿qué es para ti la Navidad? Pasar tiempo con la familia, jugar y saltar con mis primos si es que vienen. Y esperar al viejito pascuero porque este año me he portado muy bien. Qué bueno, eso es, pues ese es el sentido. Entonces, ¿y qué es lo que, oye, se le puede, podemos decir qué le pediste al viejito pascuero? ¿Es secreto? Secreto. Ah, ya, entonces no lo vamos a decir. Ah, para que el viejito pascuero sepa que Fernando se portó muy bien y que le llegue su regalito. Oye, Fernando, ¿y qué es lo que más te gusta de la Navidad? Me gustan dos cosas de la Navidad. ¿Cuáles son? Los regalos y estar con la familia. Qué bueno. Oye, Fernando, ¿y tú generalmente el día después de la Navidad, después de que recibes los regalos, qué hacen con tu familia? Vamos al campo. ¿Van al campo? ¡Ay, qué entretenido, qué entretenido! Bueno, con Fernando también vamos a seguir conversando con la gente del Parque Ecuador. Le agradecemos a Fernando. Un saludo, Fernando, ahí va a salir en las pantallas de TVU. A tu mamita, quizá, papito. Hola. Ahí está entonces, Fernando, un niño, obviamente la ilusión de los niños de la niñez es siempre bastante influyente en todo lo que tiene que ver con la Navidad, la llegada del viejito pascuero, la llegada de todo lo que tiene que ver con la espera de las 12. Pero quiero que me acompañen también porque hay otro, vemos a otro por acá, pequeño que está disfrutando del calor veraniego, ¿ah? Sí, Manuel, con Manuel estamos sintiendo la temperatura a esta hora acá en el sector del Parque Ecuador, en pleno centro de Concepción. Bastante calor, recordemos que ya segunda ola de calor que afecta a el sector de Concepción. Y vamos a venir a conversar con una familia que está capeando el calor con las regaderas que tienen acá dispuestas la municipalidad para que el pasto no se seque. Vamos a conversar, a ver si podemos conversar con ellos. Mira, un perrito. Hola, buenas, en vivo y en directo para TVU. Queríamos conversar con ustedes, los vimos acá, se estaba mojando, disfrutando, capeando un poquito el calor también. Sí, veníamos a los juegos de agua, pero no están funcionando, así que... Pero a falta de los juegos de agua tenemos ahí... Se puede igual, todo se puede improvisar, ¿cierto? Oye, quería hacerle una consulta, los vi con su perrito, acá disfrutando del calor, pero se acerca la fiesta de Navidad.
Y nosotros andamos haciendo una consulta ciudadana a todos ustedes, niños, adultos. ¿Qué es para ustedes el sentido de la Navidad? Bueno, aparto contigo tu nombre. Alexander. Alexander. Pues, ¿qué es para ti el sentido de la Navidad? La unión familiar, el reencuentro de toda la familia, recordar cuál es lo importante de esta fecha, que es estar juntos como familia, pasarlo bien y estar compartir con la familia y eso, más que nada la unión familiar. La unión familiar y la ilusión de los niños, ¿cierto? ¿Te gusta la Navidad? Sí, porque me dan regalos, estoy con mi familia y resucita el niño Jesús. Oye, ¿y qué es lo que más te gusta de la Navidad? Los regalos y estar con mi familia. Oye, qué bueno, qué bueno. Oye, ¿y la Navidad la vas a pasar con tu papá? ¿Dónde vas a estar? Con mi tía Gigi en la casa de mi tía Caro. Qué bueno, me alegro. Oye, ¿ese es tu perrito? Sí, se llama. ¿Cómo se llama el perrito? Boica. Boica, ¿y cuántos años tiene? Tiene 4. 4 años. Oye, mira, ¿y cuántos años tienes tú? 6. Mira, desde los 2 años que está con... Bien, qué bueno. Ah, oye, te vimos ahí cambiando el calor. ¿Te gustaría ir de nuevo, no? Sí. Para que aparezca en la cámara. Oye, el sentido de los niños es bastante importante, Alexander. Darle la ilusión a los pequeños, quienes son finalmente por quienes vivimos, claro. Sí, no, por ellos todo. O sea, no se podía ir hoy día a otra cosa, así que parque ayuda. Pero ayudó bastante, ¿eh? Sí, está entretenido, sí. Todos alguna vez nos mojamos con una manguera así, así que lo vemos disfrutando de la tarde acá, calurosa tarde en Concepción. Yo te dejo, Alexander, muchas gracias, que tenga una feliz Navidad. Y con esto, Manuel, nos despedimos acá en el Parque Ecuador, conversando del sentido de la Navidad con las personas de la ciudad de Concepción. Conci, te lo dejo todo ahí en tus manos, adelante estudio. Mati, me emociona mucho la nota o el directo que acabas de realizar, donde denotamos que el verdadero sentido de la Navidad es la unión familiar. María, José y el Niño Dios tuvieron que pasar por mucho, ¿cierto?, en ese camino hacia el portal de Belén, y qué bueno que por último la gente tenga claro que lo más importante es esta unión, es este amor que se debe sentir en Navidad. Así que bueno, me encantó el trabajo que se realizó desde el Parque Ecuador, donde vimos a gente conversar y analizar la importancia de este verdadero sentido navideño.